Estonia. Together, let us explore the stars. Together, conquer the desert. Eradicate disease. Half the ocean depth. Segundo texto de algunos niños, empleos y desempleos de Alce Batí. ¿Hacia dónde irán aquellos hombres que entraron en casa sin abrir la puerta y me dijeron que habían leído mi esquela publicada en un periódico de la capital? ¿Hacia dónde caminarán ahora que yo intento desabrocharme la bragueta para asegurarme si realmente estoy muerto? Si Rumani Rizaki me arrulló con su danza, si Roland Penrose cristaló surrealmente la tarde noche con su presencia teúrgica, su querido Tamimuso, como su luengo cabello, como su alma patriarcal del rey de los tamil, tierras bañadas por el Índico, me hicieron remover, regolfar, reinar un peregrinaje tras, aquí me he enrollado mucho y lo voy a repetir este porque es que también me gusta, bueno. Porque es sobre mi amigo Tamimuso, que bueno, el rey de los tamil, que lo conocí en Londres. Y no sé, y él solo hablaba inglés y yo no hablaba ni hablo inglés, y yo le hablaba en castellano y él me hablaba inglés y nos entendíamos perfectamente tomando cervezas y demás. Era un poeta indio y yo hice le hice este poema que publiqué en Cartas Apócrifas. Aquel niño que había nacido sin padres, en vez de uñas tenía flores y por esto se las comía. Aquel niño, en vez de ojos, usaba faros de automóvil porque había nacido en el año 5000. Aquel niño recordaba a su padre en la cárcel y entonces veía una gran pared blanca cruzada por una raya negra. Aquel niño, para consolarse, vivía en un ataúd y coleccionaba círculos rojos, azules, verdes y maravillas de oro. Mejor, ¿no? Sí. El segundo estaba bien, ¿eh? Pero no acabo de pronunciar bien la palabra maravillas de oro. Yo creo que ha sido simplemente la última frase, ¿eh? La última. Pues lee la última frase y lo montas. Sí. No, lo vuelvo a repetir porque a lo mejor. Tan breve que lo repita todo. Lo repito todo mejor. Menos soy un palabra. Yo me voy buscando la vida. Mientras tengas esas hojas. Somi Borrilla, un bicho desconocido, me galantea azogadamente. Como se pone insoportable, llamo a mi mujer para ver si con su presencia echa a correr. ¿Qué te parece, digo? Todos los amantes son igual, dice ella. Y entonces pienso, sí, por algo tienen cierta semejanza con los mocejones. Yo creo que te ha quedado mejor, no sé. Sí, esta ha sido la mejor, sí. Bueno, ¿qué? Pero, ¿el primero lo volviste a hacer o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Están los tres? Creo que están ya los tres. Bueno. Yo creo que el material ya está. Si tienes leo de algún otro, a ver qué. Como quieras. Yo no tengo problema. In the first 100 days. Nor will it be finished. Nor will it be.
the first 1,000 days. Nor in the life of this administration. Or even perhaps in our lifetime, or even in our lifetime on this planet.